La ministra de Salud envió una nueva carta al Colegio Médico para que se instale un diálogo este próximo lunes 4 de diciembre en el departamento de Cochabamba. El documento firmado por la primera autoridad del Ministerio de Salud hace referencia que aún su cartera de Estado está a la espera de conocer la propuesta del Decreto Supremo Modificatorio para la Autoridad de Fiscalización por parte del Colegio Médico. En este contexto de la invitación, el representante de los médicos del Departamento de La Paz afirmó que no se tomó ninguna decisión. Bueno, nosotros nos hemos enterado por la prensa, en este momento estamos haciendo la consulta, lastimosamente no nos podemos reunir por el auto de buen gobierno y por lo tanto será el día lunes que nos tendremos que reunir para evaluar esta nota. Uno. Dos, indicar a la población que el colegio médico, todo lo que... El representante médico de La Paz recordó que el 28 de noviembre ellos fijaron que cualquier diálogo sería en base a la anulación del decreto supremo que da legalidad a la autoridad de fiscalización. Que para entablar las negociaciones se debe abrogar o se debe rechazar este decreto 3385, el 3091 y el 3092. Por lo tanto, una primera invitación que hace la ministra indicando que presentemos el proyecto de decreto para que lo coloque en lo que es la reglamentación, esa es la mentira más grande de la ministra. Por lo tanto, mientras los intentos de diálogo se manifiestan entre el Ministerio de Salud y los médicos, la población afirma que el paro médico no se siente y exhortan a las autoridades de salud y a los galenos a encontrar consensos. Se podría decir que normal, han habilitado algunos consultorios en caso de que haya exceso de pacientes, ¿no? Pero sí está habiendo atención, ayer mismo también y antes de ayer. Yo creo que deberían ya dar una solución, ¿no? Porque hay gente que tiene verdaderas urgencias y son realmente casos un poco críticos, ¿no? Y no se debería jugar así con la salud de las personas. Normal. No hay ningún problema. ¿Le reparten ficha para las consultas? Sí, correcto, temprano, a las 7, he venido de 6:30, a las 7 me han abierto, ya me estoy yendo ya. Muy bien. ¿Y qué opina de estos paros, señor? A ver, ¿hay un conflicto entre los médicos y el gobierno? No podría decir eso, pero yo quisiera que se pongan de acuerdo el gobierno y los médicos para el bien de todos. No es necesario que estemos así. Es lindo que dialoguemos, nos pongamos de acuerdo. Algo tiene que hacer, alguien que haga algo, para que todos estemos conformes.